Buenas noches para todos. Yo diría que nosotros en un 70% mantuvimos la intensidad de juego, el control del partido, fuimos más que el rival y lógicamente somos justos ganadores por lo que exhibimos y por lo que ejecutaron los jugadores en el terreno de juego. Muchas cosas para rescatar, otros pequeños detalles que hay que mejorar, pero muy contentos con el grupo que nos representó hoy y que nos dejó una muy buena imagen después de ese partido de Copa Libertadores, que no es fácil hacerlo, y eso dice y da a entender que Nacional mantiene su producción independientemente de que juegue dependiendo de la rotación. Profe, buenas noches. Ustedes hablan, o al menos se habla de la victoria, primero que todo, de todo lo bueno que generó Nacional, pero esos pequeños detalles. Hablábamos ahora con Alexander Mejía, en la entrega de la pelota en el último cuarto de cancha, profe, se estaba equivocando. El Tolima no recuperaba, sino que Nacional entregaba mal la pelota. ¿Es hablar un poco de esos pequeños detalles, lo que se tiene que hacer de nuevo, o hacer ese trabajo, profe? Sí, lógicamente, la forma como juega Nacional no es fácil mantener esa intensidad de juego. No es fácil ser tan productivo. Por ejemplo, hoy no nos gustó. Del minuto 15 prácticamente hasta el tiro libre de Chema que pegó en el travesaño, hoy tuvimos un bache, no volvimos a llegar y le permitimos, no fue que Tolima mejoró, fue que nosotros le mejoramos nuestra producción. Eso no lo podemos en cierta manera permitir. Sin embargo, digamos, las salidas que tuvo Tolima fueron bien controladas, dentro de ellos dos cierres espectaculares de Baloy y otro de Murillo, pero son cositas que son normales en cierta manera dentro de lo que es el fútbol, pero esa exigencia siempre va a estar para ellos, porque este es un equipo grande y queremos en el día a día mejorar. Profe, buenas noches. En la filosofía de ustedes como cuerpo técnico, siempre matizan en lo que se está montando, teniendo en cuenta lo que se avecina. En gran parte el éxito de sus partidos es ese. ¿Le quedó satisfecho con el desgaste físico de los jugadores hoy? Y para lo que se le viene frente a Envigado, de los que estuvieron hoy, ¿le va a alcanzar la nómina que guardó para Envigado, lo que viene en Copa Libertadores y Equidad? Bueno, gracias, Johnny. A ver, nosotros planificamos antes de este partido, el partido de hoy, el partido del miércoles, el partido inclusive del sábado. Ya hablamos de esa posibilidad. Nos sentamos en el cuerpo técnico. Hablamos de quiénes iban a jugar hoy y quiénes van a jugar el miércoles. Eso ya está establecido. Inclusive para nosotros el día sábado van a viajar alrededor de 14 jugadores posiblemente de una vez a Brasil, pensando en el partido del martes. Y el día domingo, después del partido del sábado con Equidad, los otros 5 o 6 jugadores que van a viajar. De seguro el próximo miércoles de nuevo hay una rotación. Dentro de ello, por ejemplo, Sherman, que salió hoy en el primer tiempo, tiene un problema en un dedo. Mañana, en cierta manera, le van a hacer una pequeña cirugía, le van a sacar ese clavo que tiene ahí. Lo dejamos descansar 2 o 3 días para tener un partido para Brasil. O sea que él seguramente no va a jugar ni el miércoles ni el sábado. Profe, buenas noches. Por acá, a las 9:45, estamos en directo en Win Noticias. Una pregunta para usted y una para Sebastián también, y que tiene un poquito relación a ambas. Y es, en el segundo tiempo, sin Sherman, sin un volante natural, como volante creativo, pues varios de ellos, sobre todo Sebastián, asumen mucho esa función. ¿Cómo han venido trabajando ese aspecto? Y al mismo tiempo, para Sebastián, ¿cómo ha sido esa, entre comillas, transformación para convertirse poco a poco en un jugador de más manejo en el equipo? Bueno, nosotros en cierta manera no hablamos de volantes creativos. Para nosotros el que tenga la pelota tiene que ser volante creativo. O sea, porque juegan en determinados puestos y podríamos hablar de eso, pero aquí tiene la obligación todo el mundo de ser, o todos los jugadores, de ser muy buenos pasadores. Inclusive desde el inicio y salida de juego, que nosotros es uno de nuestros principios. Hoy vemos jugando a Sebastián, vemos jugando a Farid, Sebastián metió un pase y ustedes lo conocen como un volante mixto. Él está implementando en cierta manera ese puesto lo mismo que Farid, pero eso que lo da la metodología de nosotros de trabajo que tenemos, la filosofía de juego, la idea de juego, ¿sí?
y nos animamos porque se lleva mucho tiempo, 2 años, todos los días con la pelota, control y pase que tiene que ver con el fútbol de asociación y el que no tenga eso, el Nacional de seguro no puede jugar. Bueno, mis inicios eran volante de creación, después más o menos 15 años me pusieron de marca porque siempre me gustaba más la pelota. Obviamente, al principio cuando debuté y los primeros años acá en Nacional era más de marca, ahora gracias al estilo de juego de este equipo, al estilo que hemos implementado durante este tiempo que lleva este cuerpo técnico, me han enseñado mucho a perfilarme mejor, a jugar más hacia adelante, que era de pronto lo que tenía que mejorar y bueno, vamos a dar un paso muy grande en eso. Me siento ya muy bien en esa posición y intento ayudar al equipo en cada partido. Profesor Pompilio, usted habló de rotación también y pensando ya en el partido que se viene frente a Envigado y frente a Equidad. ¿De pronto intuye que los jugadores sienten lo mismo cuando se regulan, cuando en 13 minutos fueron vertiginosos, encontraron el gol, bajaron un poquitico las cargas, entendiendo que también ellos pueden regularse en el terreno de juego, mirando que con el primer gol le bastaba y luego con el segundo ya fue suficiente? A ver, cuando hablamos de que bajamos la intensidad del juego, es lógico que el jugador en cierta manera necesita, los jugadores necesitan descansar. Que no se vuelva en cierta manera de un partido de ida y vuelta, así, no sea, así sea en el medio campo, pero que nosotros se sienta el equipo que tenemos el control del partido. Y nosotros hacemos trabajos donde si hay una transición rápida la hacemos, pero después hay que hacer 8 o 10 pases en el terreno de ellos. ¿Qué pasaba? Que perdíamos la pelota, o la perdíamos en el inicio y salía, o la perdíamos en el tercio ofensivo. O sea, y por eso no pudimos mantener las posibilidades de llegar al arco rival. Pero controlamos a Tolima así en la parte posterior, porque la única opción de Tolima fue en el segundo tiempo, que fue un rechazo, metió una pelota profunda, se quedó un central pensando que había fuera lugar, el otro lo habilitó, pero a eso estamos expuestos. Porque este es un equipo que toma riesgo y quiere jugar en el campo del rival y seguramente la defensa prácticamente en la mitad de campo. Y puede ser que algún equipo no la vaya a cobrar, pero ese es el ADN en este momento de nosotros, jugar con el rival y estamos tratando de implementar, llegar lo más próximo posible, lo más rápido posible al tercio medio y el posicionamiento, el juego de posición que nosotros tenemos arriba. Afortunadamente los muchachos están entendiendo esa situación. Lo segundo es la reacción inmediata a la pérdida, que lo tenemos que hacer, es una de las cosas que tenemos que valorar, todo lo que ha ganado, dónde recupera la pelota este equipo. Y aparentemente hizo uno con 3 entradas para defender todo el ancho de la cancha más Mejía, y sin embargo los equipos, incluido un equipo que tiene muy buena circulación, posición y circulación de pelota como News, y un equipo que juega transiciones de defensa ataque, y sin embargo lo hemos controlado. O sea que vamos por muy buen camino, vamos a corregir esos pequeños detalles para seguir pensando e ilusionarnos con un fútbol de alto nivel que lo está mostrando Nacional.